Hola a todos y todas. Bueno, pues ya cerramos el ciclo de esta serie de vídeos donde os explico cómo interpretar calados, y como siempre hago un proyecto para cada ciclo de cosas que os quiero enseñar, pues este de calados pensé en una bolsa, hacer una aplicación para una bolsa de luna. ¿Veis? Es una bolsa que he comprado para decorar, y ya hoy me queda solo explicaros un poco cómo la coso a la bolsa. Esta bolsa es bastante dura, la compré en Trizas en Trazos, es una tela bastante dura, y lo que he hecho es coserla con la máquina de coser solamente en la parte de arriba por aquí. Como también un poco estrechita, no la podía meter en la máquina entera. Entonces, la he cosido por aquí con la máquina de coser y la he dejado suelta por abajo. También una experiencia que tengo en este tipo de labores es que cuando vas usando la bolsa, la tela da de sí y la aplicación da más todavía de sí. Como que se abomba y se queda como, si tú la coso a todo alrededor, se queda con el tiempo, se queda así. Entonces prefiero coserla muy bien, muy bien, muy bien con la máquina de coser por aquí, poniendo unos alfileres en esta dirección, así, para que no se mueva. Y ahora os voy a enseñar cómo lo termino de rematar. Con mi dedal, porque costurera sin dedal, cose poco y cose mal, como dice siempre mi madre, pues vamos a rematar las puntas. Esta y las demás se hacen todas iguales. Entonces, hacemos un nudito en el extremo del hilo. Para ello lo que hago es una vuelta así en el dedo, lo arrastro haciendo como un, no sé, como un bucle, y ahora hago así. Lo voy a hacer de nuevo un poco más cerca por si esto no, nunca lo habéis hecho. Para hacer el nudo del hilo, le doy una vuelta en el dedo índice, lo arrastro las dos la punta la arrastro a la uña así, y ahora lo cojo por aquí y lo llevo al extremo, haciendo un nudo bastante grande. Esto, como lo he repetido tres veces, pues se me ha quedado bastante grande. Bueno, el nudo yo no quiero que no se vea, ni lo voy a poner por aquí por dentro, porque si no después se va a ver. Entonces lo que hago es el nudo esconderlo por detrás de la pieza. Hago así, en el filito, o la hago así. Estas son técnicas que aprendí mientras me enseñaban patchwork. ¿Veis? Así, y ahora sí escondo el nudo. Ya que tengo el nudo escondido y el hilo preparado, espero que se vea bien porque todo es del mismo color, pues lo que hago es remarcar, coger un poco de tela. Es que esta tela es bastante dura. Así. Cojo otro poquito de la aplicación. Otro poquito de tela. Y ya está. Por último, lo que hago es un nudito. Pasando la aguja por la anillita. Y para esconder el extremo, para que no se me quede suelto, lo que hago es pincharlo y sacarlo por un sitio lejos. Por ejemplo, por aquí. Lo saco por un sitio bastante lejos y entonces la hebra se me va a quedar totalmente escondida en ese trozo. Y corto el hilo pegando a la labor. ¿Veis? Ya se me ha quedado ahí, y aquí detrás no queda muy feo. Queda solo las puntadas de la máquina y un poquito de lo que hemos cogido en la punta.
Eso es todo, si no hay más. Esto es el bolso que hemos hecho en esta serie. Tengo preparado también este y el otro. Aquí está, los tres. Os ha gustado muchísimo las fotos que he puesto en Instagram. Muchísimas gracias por todos vuestros corazones. Y una de las seguidoras me dio la idea de que sería un buen regalo para el Día de la Amistad, que es el 30 de julio. Ahí lo dejo. Ahí dejo la idea de regalar a la persona que más quieres, que eliges tú, porque los amigos se eligen, pues regalar una bolsa con corazones tejidos por ti es un detalle súper bonito. Ya sabéis que podéis hacer en línea, poner los cuatro o incluso hacer uno nada más para un monedero, para algo pequeño, para una camiseta, para podéis hacer uno, podéis hacer tres, podéis hacer dos, ya eso ya es de colorines, eso ya es vuestro imaginación al poder. Espero que os haya gustado. Estas tres bolsas me estuve pensando de subirlas a mi tienda Etsy. Todavía no lo tengo decidido del todo, porque no sé, tengo ahora muchísimo trabajo y tengo que terminarlas y ya lo anunciaré en redes y al final las pongo a la venta, ¿vale? Espero que os haya gustado esta serie de vídeos de cómo hacer calados, que los practiquéis y ya sabéis, aquí estoy para todo lo que necesitéis. No te olvides de suscribirte y de darle al pulgar hacia arriba. Y para cualquier cosa, escríbeme. Un besito.